a este gran evento, en esta gran reunión, que es el segundo encuentro para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de América Latina. Hola, ¿qué tal? Desiree Ramos Tosi, de Brasil, de Cuba, Grisel Fraga Leal, de Ecuador, ¿sí? Y bueno, para dar... Y bueno, para nosotros era obvio que la Inmaterial de América Latina, que es parte de los esfuerzos de la UNESCO, se conformó. Y por fortuna, el tema de la afrodescendencia fue el tema que gusto que sean dando las mujeres, pero a compañeros que están trabajando el tema. Muchas gracias también por parte del CRESPIAL, de este país hermano, bueno, reconocida en estos países. Pues esta recepción era un mes que estoy como parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ya no puede ser el mismo, y todo lo que representa. Por todas estas razones, teníamos ganas de invitarlos, obviamente, que México representó para nuestros amigos, nuestras contrapartes de Conaculta y de INAH, que una bienvenida a todos, también a los amigos que vienen de diferentes. Alejandra Frausto, directora general de Culturas Populares de Conaculta, y Fernando Villafuerte de INAH, director 18. Por este puerto llegaban mercancías tan codiciadas como sedas, perlas. Bienvenida a los representantes de los diversos países de América Latina de la mayor trascendencia. Yo quiero expresar mi felicitud. Y fue tal los programas y